pizza. I don't think Dad reads these. I think he just takes them from work. La revista de los viajeros de tren. Las vías del tren. Poetas beat en un tren a San Francisco. Why does he drink that if it just makes him mad? Maybe Dad would want to watch an anime instead. No. Va a ser que no. Hey. Hey, sports fan. You up for watching the game with your favorite MVP? Sure, Dad. How's the game going? We're kicking their asses, for once. I like it. Cool. I like it when the good guys win. Yep. Me too. Me gusta ganar a los buenos. Vamos a ir a por el abeto. Me va a ver a los partidos. Me hago un lío con las reglas. I get confused by basketball rules. It's like math. You know, but fun. You just have to start watching more games. Maybe we can get a basketball video game and play together. That's not exactly how you learn to play, but it's a start. Mamá veía los partidos. Uf, es que todo lo que sea nombrarle a la madre, a lo mejor. Venga, va, vamos a probar. Did you and Mom watch a lot of games? Actually, she wasn't a big sports fan. Really? Funny, huh? But she liked to sit next to me and read. You got that from her, for sure. That's cool. What did I get from you? Well, my hero skills, right? Vale. Okay. I'll see you later. I'll let you watch the game now. Yeah, fine. Just get me when it's over. Get ready for the tree. Can we get one that's like 10 feet tall? Only if you cut one down, Viking. We might need a bigger castle, too. Bueno. Bueno, haciendo sus quirielas, el amigo. Vale, yo creo que de esta zona hemos visto casi todo, ¿eh? Me gustaría saber... Boring. Qué tostón. The Great Northwest. La policía se enfrenta a más protestas por un tiroteo mortal. Seattle. Se siguen sucediendo las protestas y los disturbios un mes después de las inexplicables muertes de un ciudadano y de un agente policial. La policía no ha hecho ninguna declaración formal, pero algunas fuentes afirman que el hombre habría sido disparado por el agente, mientras que la causa de la muerte de este último sigue sin determinarse. Ciertos grupos defensores de los derechos humanos acusan a la policía de Seattle de haber llevado mal el caso, lo que ha dado lugar a protestas y disturbios por parte de los ciudadanos. Bueno. Las noticias... Lo que está claro es que las noticias malas venden. Como decían en la película El Gran Carnaval. De Kirk Douglas. Kirk Douglas, mejor dicho. Si no la conocéis, un peliculón. Maybe I should help Dad clean the house. Instead of playing... En vez de jugar. Curioso, ¿eh? El chiquillo. Como tiene un concepto de hay que limpiar, hay que dar, mientras que el otro está... Ah, bueno, vale. Y aquí nos falta algo. What if I had ew, these clothes even smell dirty. Huele fatal, meter en la lavadora. Now you will learn your lesson and stay clean. Y lavaros. Para él todo es un juego. ¿Y qué quieres que te diga? Es la mejor forma de verlo, ¿sabes? I can help Dad do the laundry using my mind magic. Venga, lavar. I hope I set this right. Puerta tenebrosa. Come on. Don't be afraid. Go in there and turn on the heat. But first, put on your magic cape. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Primero la capa. Oh, that's nice, Chris. You're better than a housekeeper. Just don't ask for a raise. Vale, este es nuestro cuarto. De aquí venimos.
Y aquí nos faltan por ver bastantes cosas todavía. Mirar. Watch out, supervillains. Today I make my own superhero costume. Vale. Every superhero team needs a supervillain team. Mirar. Mapa secreto. The secret treasure is buried out there in the wild. Now I have to locate the second part of the map. Se lo monta el todo, ¿eh? Se monta él sus historias. Y mola muchísimo. Sorry. You're too cute to fight evil. Demasiado adorable para enfrentarte al mal. I hope I can draw as good as mom someday. ¿Cómo dibujar superhéroes? Chris, ya vas a ser mi superhéroe. Este libro te servirá para empezar con buen pie. Puede ser todo lo que yo no soy. ¿Qué ganas tengo de pasar el resto de mi vida viendo cómo salvas el mundo? Tu supermadre, que siempre te querrá. Ya no sé qué pensar, ¿eh? Si la madre falleció, la madre se fue... No lo sé. Yo creo que se falleció. Tirar. Airball. I should ask Dad to show me again. Petardos vacíos. Dad took away my firecrackers when I blew up the garbage can last year. I wonder where he hid them. Lista de deseos. This isn't greedy, right, Santa? Plus, Dad will love that I want basketball lessons. Querido Papá Noel, me parece que he sido bueno. Esta es mi lista de Navidad. Hadden Adventures, Playbox. Consola Playbox, negra. Papel de dibujo y lápices de colores, tachado. Clases de baloncesto. Un saludo, Chris. At least the Forest Warrior protect me from the Snow Ghost. Yo diría que eso es, se está guardando. Dad said he was gonna fix that last month. Right. Parece una PlayStation. Televisión. A ver. Qué crack. Yes. Con el mando alto. Qué crack el crío. Y esta especie de Playmobiles con los que estaba jugando. Clasificación de Pizza Arcade. That was a fun birthday party at Pizza Arcade. I hope it'll be cool next year. Chris, Hal, Sheila, Justin, Stan, Kale. Vale, pues... ¿qué os parece si nos... Mira, libro de vikingos. Mirar. What kind of a Viking would I be? Sería? Ralph el vikingo. Vale, tiene un poco de todo, ¿no? Chiquillo. Vale. Lo que os decía anteriormente es que todos en algún momento, cuando nos hemos puesto a jugar con los juguetes, pues nos hemos inventado historias. Yo en mi caso, por ejemplo, era mucho de inventarme historias de Dragon Ball. Playtime all the time. Siempre es hora de jugar, por supuesto que sí, joven. So glad I did my English homework already. Miss Stroud's pretty nice, and she likes my stories. That guy fucking carried it. Bueno, vuelvo otra vez el amigo a... Fichar ese tío y no a mí. Are you ready for the ultimate battle of good versus evil? Jugar. You can't win this battle, Nocturius! Vaya pinta. It's already over, Power Bear! Don't let Mantroid control you! Nobody controls me! Mantroid is my leader, and he wants you to die! Give up now! We don't have to fight! You're not the boss of me, Power Bear! ¿Por qué Metroid?
Mantroid is your boss now. Why did you join his team? The same reason you joined Captain Spirit's team. To win! Captain Spirit has helped the world over and over. Liar! Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? I'm sorry, Nocturus. We want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this! Ow, my back! How did you do this? I can't move! Captain Spirit! Please come to my aid. I can't defeat Nocturus on my own. I can't. Captain Spirit. Soltarlo. Release him, Power Bear. Oh, yeah. Captain Spirit's got your back, Pringado. Loser. He decided to spare you. That's a real hero. Now go back to your master. Mantroid will get his revenge for me. Thank you for keeping me from the dark side, Captain. Muy chulo, tío, muy chulo. Calcomanía, esto no lo he visto. It is time for my secret tattoo. Only my team will know what it means. I can take the pain. At least I don't have to use any needles. Man, I wanted to go to that. But Dad had to watch the playoffs. Suele pasar. Bueno. I can't wait to go back inside the Flying Fortress. Vale. Bueno, pues chicos, yo creo que por aquí... juraría que está todo visto. Bueno. Here comes the Shark Stinger. El tiburón. Mola. The Shark Stinger is looking for victims. Tiburón. Tiburón. Look out! Here comes the evil car! That pedestrian better get out of the way. No hacer nada. Intervenir. That was your last ride, Shark Stinger. Yes, Captain Spirit saved us. You'll never run over anybody again. Guapísimo, tío, guapísimo. Vale. Bueno, hay que... zapatillas, mirad. Those superheroes should wear those. But they're so comfy. Mirad. I could take over the town with this army. Or the world. O el mundo entero. Caja de bichos, DVD. Vamos a ponernos la capa, beba. Venga, va. That's how it's done. Yes. I can feel the energy flow through me. I have the power. Okay, that's a good start. Vale. But now it's time to build the rest of my costume. El resto del traje. Yo creo que podría ser un buen juego el, lo que estaba comentando, lo de conseguir el resto del traje, ¿eh? El tesoro está enterrado en alguna parte. Necesito reunir las piezas del mapa. Esto. Puedo hacerme el traje Speedy si encuentro lo que necesito. Vale.
Vale. No me da la opción de... Ah, yo pensé que iba seleccionando y entonces te iba a ir diciendo, pues ahora ves aquí, allá, tal, cual. No. Tengo un buen equipo, pero no les puedo quitar ojo encima entre ellos, supervillanos. Vale. Antifaz. I can't wait to get a... Vaya. I never get tired of hot dog, man. Never. Man. I love this issue. Wish I could draw like this. Qué pena. Te voy a hacer papilla, se acabó. Espera, tú también eres mostaza, se... Me gusta la mostaza, te voy a dejar seco. No diving today, Nemo. Hoy no toca sumergirse. Uf, la mañana está que da pena, eh. Mirar. Now I can use that makeup from Halloween. Ahora puedo aprovechar ese maquillaje. I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. A lo mejor a él también le gusta. I wonder when I can start to shave. Superhero shave. Cuanto más tarde mejor, joven. I wonder when I can start to shave. Superhero shave. Oh no. I hate going to the water eater's lair. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? We will forgive them if they don't join Mantroid. He's not worth it. We have to live in peace, or you will destroy them. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? Mis padres. My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice. And always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Bah, el padre está ya medio... Medio totalmente sopa. Míralo. Bueno, parece que sí que está todavía. Parece que... Invitación de papá a entrar. Marca de estatura. I'm too old to be measured now, right? Locked. I wonder what Dad keeps in here. Christmas rules, bring me the presents. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. A ver, la I. Now I must explore, without being discovered. No sé cómo utilizar las cosas del inventario, pero bueno, puede ser que a lo mejor se utilicen solas. Puede ser que a lo mejor se utilicen solas. I shouldn't open the closet.
But the key's gotta be in here. Yo creo que sí. Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. Toca discos. Dad doesn't play Mom's records as much as before. Esos tocadiscos son preciosos. No, 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 no. Va a haber cabreo aquí, ¿eh? Muy bonita la canción. Ese momento en el que se ve todas las tomas de la casa y tal. Ha estado muy chulo. Ha estado muy chulo. Sí, señor. I love listening to Mom's old records. Pitillos. If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Oh, I could use this to make some cool armor. Yes, this will totally protect me from Mantroid. One more piece and I'm almost done. Robar uno. Soy anti-tabaco totalmente, ¿eh? Shoot, that's way too high for me to reach. Vale, pues coge la silla y vamos a ver qué hay ahí. Dad was so angry at the police.
Estimado comisario Lee, ya que no ha contestado mis llamadas ni mis mensajes de correo electrónico, le envío esta carta como muestra de que estoy poniendo más empeño en este caso que usted o la jefatura de policía. Es su deber velar por la seguridad de los ciudadanos. Espero recibir noticias pronto o volveré a ponerme en contacto con usted atentamente, Charles Erickson. I remember Dad yelling on the phone a lot. 28 de septiembre. Señor Charles Erickson, si bien comprendo por lo que ha pasado estos últimos años, me temo que ha agotado todos mis recursos con respecto a esta difícil investigación. Estoy dispuesto a tratar el tema con usted siempre que se abstenga de mandarme más mensajes de enfado. En cuanto a su caso, solo le pasaré factura por un mes de trabajo. Atentamente, detective privado. Jeez. Dad wrote a lot of letters. Estimado señor Erickson, lamentamos informarles de que no estamos autorizados para hacer públicos los datos de las cámaras de seguridad de las calles Asteroid Drive y Mantle Street, a no ser que lo requiera una investigación estatal o federal, por lo que no podemos ayudarle. Esperamos que las autoridades policiales de Oregon puedan serle de más ayuda. Saludos cordiales, Barbie Breakman, agente de vigilancia viaria. Autorizar al público los datos de las cámaras de seguridad. Estaba... algo, hay algo que estaba intentando buscar al padre o no sé. La idea de robar un pitillo, no sé si es que hay que hacer algo con el pitillo, pero y si resulta que el padre nos pilla y nos mete un palizón. Con toda la razón del mundo, ¿sabes? That does not look good. Eso no está bien. Arreglar. Somos humanitas. Oh. Vale, 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 vale. Ooh, the mystery of the secret key is solved. Vale, pues esto hay que cogerla y podremos abrir el armario. Yes. Vale. Y ahora vamos a comprobar si automáticamente los objetos abrir. Careful of booby traps. Cuidado con las trampas. Mirar. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Querido Charles Erickson, tengo 12 años y me gustaría ser jugador profesional de baloncesto. Mis padres me llevan a todos tus partidos. Eres genial. El último partido ha sido el mejor que he visto en mi vida. Espero que te fichen para jugar en la NBA. Gracias. Nos vemos el próximo partido. Todd Hatmell. That's scary. El alcohol está acabando con tu vida, no estás solo. Podemos ayudarte. Ponte en contacto con nosotros para superar el alcoholismo. Descuentos disponibles. So we moved because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Estimado señor y señora Erickson, nuestros archivos indican que no han efectuado el tercer pago de su hipoteca a pesar de las múltiples ampliaciones de plazos y garantías. Aunque procuramos comprender las circunstancias personales de todos nuestros clientes, creemos que hemos sido más que razonables al concederles varias prórrogas. Si no abonan el importe pendiente antes de la fecha indicada, nos veremos obligados a iniciar la ejecución de hipotecaria. Macho, tres solamente. Tercer pago de su hipoteca. Aquí en España te tiras un tiempo sin pagar y bueno, pero bueno, sí, también es cierto que te quitan la casa. Dad got fired. That's when he started working for the railroad. Ferrocarril. Estimado señor Erickson, aunque la dirección del centro respeta su legado y dedicación, ha sido usted amonestado en más de una ocasión por comportarse de forma agresiva. Y dado este último incidente con latas de cerveza en la piscina después de clase, no nos queda otra opción que rescindir su contrato con efecto inmediato. Lamentamos esta situación, pero sabemos que comprenderá que la seguridad de nuestros alumnos es siempre... lo primero, hemos incluido un folleto con información sobre los problemas relacionados con el alcohol y deseamos todo lo mejor para el futuro. Distrito escolar, posiblemente fuera profesor de gimnasia o algo así. Es posible. Dad never told me he had a new friend. Charles, lamento mucho lo que dije la otra noche. Estaba enfadada porque parece que no me escuchas cuando intento hacerme entender. Mi trabajo puede ser muy estresante y sé que a ti también te estresa. Por eso mismo quiero formar parte de tu mundo. No soporto verte triste con lo feliz que me haces. Sigo queriendo conocer a tu hijo y me da la impresión que te avergüenzas de mí. No te enfades. Ojalá me equivoque, pero a veces dices cosas que hieren mis sentimientos. Quería que supieras que me importas mucho...
y he tenido que explicártelo para que lo entiendas. Quiero que estemos juntos, así que espero que comprendas que este mensaje procede de lo más profundo de mi corazón. Tu pequeña bailarina, Audrea. Vaya. Mirar. Ay, Dad used to always talk about this basketball. Consola PlaySbox. Oh my god. Dad actually got me the new PlayBox. No way. No lo tenía que haber visto. Hay que irse. ¿Y la llave? ¿La llave no la coges? Ay, qué pena. Yo que no se entere nadie. Bate de béisbol. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Vale, vamos a irnos, chicos. Aquí ya no hay nada más que ver. Cuidadito. Mi padre que está roncando ya. Casi. Pues bueno, vamos a ver. Sí. Está casi... Sí, sí, sí. Está roncando. Números de teléfono, cachivaches. Colocar llaves. Vale. Muy bien, jóvenes. Pues, ¿qué os parece? Como ahora justamente se acaba de guardar haciendo esta acción, nos falta solamente un componente, que es el antifaz, que posiblemente lo consigamos dentro de la caldera. Muy posiblemente sea aquí. Bueno, vamos a ir hasta aquí, a ver si... Oh, God. I hate going in there. Abrir. Vale, se guarda, genial. Mola. Ostras, como mola, tío. Lo que se piensa él, ¿eh? Careful. Cuidado. I think I'm not alone. Vale, puedes andar un poquito más deprisa. Con mayúscula, izquierda. You have the power, Captain Spirit. You have the power. La caladera. Vale, bien. Muy bien. La hemos dominado. Qué crack, chaval, qué crack. Yes. Ya está. Ya tenemos agua caliente, ¿verdad? Well, that wasn't too hard. No ha sido... He dominado la caladera. El loco CS aparece cuando completas una de tus tareas. Pulsa para consultarlas. Cara Spirit ha vuelto a ganar la caladera y ya está en marcha. Genial, chicos. Pues mira, ahora sí. Ahora sí. Después de haber conseguido uno de los objetivos, una de las misiones, por decirlo de alguna forma, creo que es un buen momento para dejarlo aquí. Y... Like real Vikings. Como los vikingos, me encanta. Es que va diciendo cosas, chaval. Es que la imaginación que tiene es suprema, macho. Pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí, jóvenes. Para mí ha sido un auténtico honor el traer este juego al canal. Me está gustando muchísimo y esto está haciendo que Life is Strange, pues, teniendo en cuenta que es de la misma pasta, pues, me esté dando ganas también de probarlo, ¿eh? Bueno, todo llegará, todo llegará. Pero de momento vamos a seguir disfrutando de las increíbles aventuras de este Capitán Spirit aquí en vuestro canal Juegos Perdidos. Ha sido un placer, soy Cortés. Hasta más ver.